Que cuando ustedes entraran por esa puerta, por esas puertas, que cada uno de ustedes se sintieran como la persona más importante del mundo. ¿Se sintieron importantes ustedes? ¿Se sintieron que alguien los vio y los amó? ¿Sí lo sintieron ustedes? Buenos días, estudiantes. A ver, vamos a intentarlo una vez más. Y voy a pedir un poco más. ¡Están jugando! Selección número uno no es una palabra, es un sonido. Entonces, cuando yo descubrí mi nombre, cuando tú descubres tu eres imparable, imparable. Yo la veía, mírala, en la calle de Salvador. Tenemos que tener mucho cuidado que no nos convertamos en lo que odiamos. ¿Me escuchan? No se convierten en lo que odian. Y yo le dije a Manuel, qué lindo que tenga ese deseo. Ese niño se puso las pilas. Uy, bien puestas. Y ahora estamos aquí por un sueño de un niñito de 14 años. Él dijo que algún día íbamos a regresar a su país. Y yo me pongo a pensar cuántos manuelitos tenemos asociados en el mundo. El trabajo del doctor Rivera, también salvadoreño. El doctor Rivera tiene una historia increíble y si me da permiso lo voy a compartir un poquito nada más. Él empezó cuando llegó a Estados Unidos, todo el mundo lo juzgaba, al doctor Rivera le dijeron, usted nunca, ¿al qué va a hacer nomás? Usted lo único que sirve es para lavar trastes, porque era migrante, estaba solo y a veces ni tenía dónde poner su cabeza. Y el doctor Rivera ahora es uno de los profesores más codiciados en el mundo, que ha hecho investigación a través de todo el mundo para enseñarles a estudiantes que ellos pueden lograr cualquier cosa con resiliencia, que puedes hacer, que tú tienes determinación, no importa tu inteligencia, si tú aprendes a trabajar duro, no hay nada en la vida que no puedes llegar a lograr. No hay nada en la vida que tú puedes. Y ahora, la siguiente generación, ¿cómo te llamas? Que va apropiado, David. David y Goliat. Prepárate, David. No fue coincidencia que tú estás aquí en medio de dos grandes hombres. Grandes hombres y hombres grandes en pensamiento, en resistencia, en determinación. Son la razón de que nosotros vinimos. Es porque quiero que ustedes miren el reflejo de ustedes.
que cuando los miro a ustedes yo me miro a mí mismo. Me dicen mucha gente, ¿por qué toma su tiempo? ¿Por qué gasta su tiempo con jóvenes? Dije, no me gasto mi tiempo, vale la pena. Vale la pena, valió la pena. Porque de ese cuarto van a salir gente muy grande. Pasaquina, 5 de julio del 2023. Bien merecido.